Dice la Biblia, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 30 y 31. El apóstol dijo esta palabra, dijo, y pasando Dios por alto los tiempos de la ignorancia. Otra palabra, perdonando y olvidándose de todas barbaridades que la gente ha hecho. Ahora anuncia a los hombres por todas partes que se arrepientan, porque ha señalado un día en que va a juzgar todo el mundo en justicia, por medio de un hombre del cual él da testimonio de que fue resucitado entre los muertos. Dice que no hay nada más que uno, alabe lo que él vive. No hay dos, ni tres, ni cinco, uno. Da testimonio solamente de uno, uno. ¿Cuántos pueden hacer así con un dedo y decir, Señor, sí, verdad, es uno nada más, uno, uno, uno? Sea bendito, Señor Jesús, uno. Es el error más trágico de la humanidad. Ponerle secretarios y secretarias a Jesucristo es un disparate terrible. En Jesús está la plenitud de Dios. ¿Qué necesita? Que nos humillemos a Él para bendecirnos. Eso es lo que necesita. Dios da testimonio de que resucitó un hombre entre los muertos, uno. Dice, y a ese le ha dado el poder, la autoridad para juzgar. Y viene juicio, un día señalado por Dios en que juicio terrible caerá sobre toda la humanidad. Sea bendito, Señor Jesús. Y así que mientras predicamos esto en esta noche, estamos predicando en los días cuando eso está a punto de cumplirse. En los días cuando los juicios más grandes que jamás Dios ha derramado sobre esta tierra están a punto de caer. La humanidad se ha corrompido a una profundidad peligrosa. Y en todas las épocas cuando los seres humanos se corrompen, se depravan y se llenan de violencia y de maldad, los juicios de Dios caen. Ahora Dios siempre avisa de los juicios. Siempre lanza una voz de alerta porque Dios no quiere que el hombre perezca, el día quiere que el hombre se arrepienta y se salve. Dios no te creó a ti ni a mí para que fuéramos ciudadanos del reino de las tinieblas. Nos creó a nosotros para que fuéramos salvados, fuéramos propiedad de Él por los siglos y los siglos. Y cuando viene el juicio, primero advierte y da voz de alerta. En todas las épocas lo ha hecho. En los días de Noé, Noé fue predicador de la justicia, construyendo un arca para escapar y predicando. Y arriba, abajo, y predica y da voz de alerta y anuncia el juicio que venía. La humanidad no se arrepintió, pero le dieron voz de alerta, le anunciaron lo que venía. Sea bendito, Señor Jesús. Increíble que los días de Noé, hasta los burros entraron en el arca y la gente no entró. Sonríese, que el Señor le ama. Eso es una cosa que es como una ironía. Lo que te muestra a ti cómo se endurece el corazón del hombre cuando empieza a resistir el llamado de Dios, y a resistir, y Dios llamándolo, y el Espíritu contendiendo con él, hasta de pronto Dios lo suelta, y el burro se convierte más fácilmente que él. Sonríase, que el Señor le ama. Por eso es que es peligroso darle espalda al Salvador. Cuando viene el primer llamado, hay que correr. Nadie sabe si va a recibir un segundo llamado. Pero Dios está dando voz de alerta en esta época. En los días de Noé dio voz de alerta. Vino el diluvio. Ocho escaparon, que oyeron el llamado de Dios, y el resto pereció. En los días de Nínive, Dios dio voz de alerta, iba a destruir la ciudad, la iba a quemar por la maldad. Y cuando Jonás entró predicando, los ninivitas se arrepintieron, se convirtieron a Dios y los perdonó a todos después que anunció que los iba a quemar. 120.000 personas escaparon porque se arrepintieron. Dice que dos alternativas. Hoy es lo mismo. Usted o se arrepiente y escapa, o se queda en su condición de pecado y perecerán los juicios que vienen. Una de dos. Y perecerá usted y perecerán los familiares que usted tiene que tampoco se han convertido. Pero si usted se arrepiente y viene al Señor y lo acepta de corazón y comienza a vivir para Él, escapa usted y escapa la familia, porque la promesa es, será salvo tú y tu casa. ¡Gloria a Dios! Padre y madre, usted ama a sus hijos, avance en esta noche, conviértase en Jesús, esté aquí, esté en la casa oyendo por radio, donde esté, conviértase en esta noche a Jesucristo, para que sus hijos, que usted ama, puedan escapar de una generación torcida, vendida a Satanás, alabado sea Dios, que está a punto de recibir el impacto de ira más grande que jamás ha caído. Sea bendito el Señor. Dios está lanzando voz de alerta en esta época. Miles de hombres y mujeres llamados por Dios están llevando voz de alerta de los juicios que van a caer. Y Dios está lanzando esa voz de alerta, voz de advertencia. Pero oiga esto con cuidado.
La voz de alerta y advertencia más grande que jamás Dios ha lanzado, se la ha lanzado en este último tiempo a Estados Unidos, América. Dice que América es un territorio que nació con raíces profundamente evangélicas. Un país donde el primer presidente Washington era un hombre lleno del Espíritu Santo y con una fe sobrenatural, que cuando libertó aquellas colonias de Inglaterra lo hizo más en las rodillas que con los ejércitos que tenía, que eran inferiores a los de Inglaterra. Sea bendito el nombre de Dios. Sin embargo, hoy en día la cosa no marcha de esa forma y Dios está lanzando una voz terrible, y la voz de alerta más trágica y terrible que jamás ha lanzado se la lanzó a América hace poco. Y le habló en una forma extraña, pero matemáticamente precisa. ¿Qué pasó? Oiga con cuidado. En el 1800, había un presidente llamado Harrison. Comenzó en la presidencia, pero murió antes de terminar su término. No pudo cumplir su término presidencial, se murió. Pero 20 años más tarde, vino un presidente que se llamó Lincoln. Probablemente todo el mundo lo conoce porque fue el que libertó a los esclavos en Estados Unidos y era un cristiano ferviente. Y Lincoln fue asesinado antes de cumplir su término. No pudo tampoco terminar en la presidencia. 20 años más tarde vino un presidente que se llamaba Garfield. Y ese presidente tuvo unos años en la presidencia y luego de pronto murió. Y tampoco pudo cumplir su término. Dice que eran tres presidentes que comenzaron y murieron y no pudieron terminar en la presidencia. Vivos murieron antes de cumplir sus términos. Y luego, ya en el 1900, 20 años más tarde, de Garfield vino un presidente que se llamó McKinley. Y tampoco terminó en la presidencia, murió antes de cumplir su término. Eran cuatro. En ciclos, un ciclo quiere decir un periodo definido de años. En ciclos de 20 años, los cuatro morían sin terminar sus términos presidenciales. Y en el 1920, vino un presidente que se llamó Harding, y se murió antes de terminar la presidencia. Y en el 1940, vino uno que lo conocen y lo recuerdan en Puerto Rico, que se llamó Roosevelt. Cuando yo estudiaba en high school, ese era el presidente de los Estados Unidos. Ha llovido de allá para acá largo. Alabado sea Dios. Tampoco terminó la presidencia, murió. Me acuerdo como ahora, cuando nos cerraron las escuelas porque había muerto el presidente Roosevelt y estaba en su presidencia, no pudo terminar. Gente conocedora de la Biblia y conocedora del movimiento profético estaban muy alerta al próximo presidente que 20 años después de Roosevelt vendría. Y en el 1960 vino el presidente Kennedy. Creo que lo recuerda todo el mundo aquí. John F. Kennedy. Y en Dallas, Texas lo asesinaron. Mi alma te alaba, Jesús. Fue el séptimo presidente, ese no es un número cualquiera, el séptimo presidente que en espacios de 20 años entre uno y otro muere sin poder terminar en la presidencia. Oiga, ¿será eso una casualidad? Sería una casualidad bien grandota. En la cosa de Dios no hay casualidades. Dios obra, Dios habla, Dios ejecuta las cosas en un orden muy específico. Siete presidentes que mueren en espacio de 20 años precisos entre uno y otro, sin ninguno poder terminar sus términos presidenciales. El 7 es el número de Dios. En 7 días Dios creó la tierra y todo lo que existe, y en el 7º día descansó. Y el 7 en toda la Biblia usted lo ve como el número en el cual Dios termina sus obras, el número en el cual Dios termina su perfecta voluntad en una u otra alternativa. Y ahí Dios habló algo a América, algo decisivo, algo dramático, cuando en 7 periodos permite que 7 presidentes se mueran sin terminar. Es como si le dijera a América que la plenitud de la muerte se cierne sobre América. Mira que no era cualquiera el que se muriera, los presidentes, la cabeza del país. Como si le hablara a América que la plenitud de la protección de Dios, que siempre estuvo con América, ha sido quitada. Y si alguna evidencia grande y una prueba grande tenemos de que eso es así, es cuando vimos al presidente actual abrazado con un ateo hace poco haciendo planes de paz. Y el ateo es un enemigo de Dios, alguien que niega la existencia de Dios. Y riéndose con ese ateo porque ahora hay paz y han hecho un pacto y han firmado
lo que los impíos cualquier firma, para ellos no significa nada. Es decir, que América se ha ido hundiendo cada día más a profundidades peligrosas, y el pecado en Estados Unidos es más depravado y corrompido que en ningún otro país que usted pueda mencionar. Pero ya Dios le ha dado una advertencia solemne, una advertencia final, una advertencia decisiva, una advertencia que ahora mismo, mientras predicamos aquí, puede que ya no haya camino atrás. Lo único que puede salvar a América es como Nínive. Que se arrepienta todo el mundo y proclamen días de ayuno y de oración, y todo el mundo se tira al piso a gritar delante de Dios y se arrepientan, alabado sea Dios, del pecado y la maldad que impera en el país. Es la única esperanza. Desde el rey, como hicieron en Nínive, que el rey fue el primero que se tiró del trono y se tiró al piso, se vistió de saco y se bañó en ceniza, y propagamos decreto llamando a la gente a arrepentirse y apartarse del pecado. Es la única esperanza que le queda a Estados Unidos, pero la advertencia más terrible que Dios ha dado en este tiempo ha venido para América. Y tenía que ser así, porque es el país que Dios más ha bendecido entre los grandes países de este mundo. Hasta en la moneda tienen escrito "en Dios confiamos" en inglés. ¿Y ahora confiarán en Dios? Cuando abrazados con un ateo están firmando un pacto de paz, en vez de estar metidos orando y ayunando como hacía Washington y hacía Lincoln, que mientras estaban a punto de pelear la batalla decisiva por libertar a los esclavos, Lincoln estaba de rodillas, bañado en lágrimas, encerrado en una habitación, y no salió de ahí hasta que Dios le habló y le dijo: tranquilo, que la victoria ya es tuya. ¡Alabado sea Dios! ¡Gloria a su nombre! Sea bendito el Señor. Un siervo de Dios muy usado en los Estados Unidos tuvo una visión. Dice que en esa visión él vio, cuando hubo una explosión sobrenatural en el territorio americano y se llenó de humo todo el territorio, y él no podía ver lo que había pasado, hasta que el humo se fue disipando. Cuando el humo se disipó, dice que había un cráter de una profundidad tan terrible en el territorio que él dice, nada menor que una explosión nuclear hidrógena podría explicarme aquel cráter tan terrible desde un kilómetro más de profundidad. Y él dice, sé con toda confianza que viene en juicio y poderío nuclear caerá en la guerra tercera que viene sobre el territorio americano. Nunca el territorio americano ha sido bombardeado ni invadido, nada. Ellos han invadido y han bombardeado, pero el territorio americano no lo ha podido tocar nadie, protección de arriba. Es como en Puerto Rico, ¿cuánto hace que no entre un temporal en Puerto Rico? Sonríase, que el Señor le ama. Esto no es ninguna casualidad, si los temporales entraban aquí en todas las dispensaciones de temporales, en todas las épocas, año tras año venía un temporal y nos arrasaba y nos aplastaba y nos daba. Y cuando las aleluyas se levantaron en Puerto Rico, comenzaron a orar y a ayunar y a vigilar y a clamar a Dios, se les cerró la puerta a los temporales. ¡Alabado sea Dios! Por eso que tenemos que cuidarnos ahora y no ponernos ahora, mire, indiferente. Ni descuidarnos en la victoria espiritual que Dios nos ha dado. Ahora es que hay que orar, ahora es que hay que ayunar, ahora es que hay que vigilar, ahora es que hay que madrugar, ahora es que hay que buscar a Dios, que no entre ningún temporal, ni tampoco temblor de tierra, ni nada, nada. Si estamos firmes, hasta que no pase el rapto, no hay juicio que caiga sobre Puerto Rico. Pero si nos descuidamos y nos tornamos indiferentes y nos tornamos indisciplinados en las cosas de Dios, en cualquier momento viene un golpe trágico. El mismo presidente de Nicaragua me contaba a mí, yo le quise decir la causa, no sentí hacerlo, de la tragedia del terrible temblor de tierra que hubo en Nicaragua hace algunos años, que arrasó la ciudad y no han podido reconstruir todavía los edificios que se cayeron. Lo que han hecho es extenderse, construir casas para allá y para acá, y usted no ve un edificio ni de dos pisos en toda la ciudad de Managua, que es una ciudad capital, que hay 1 millón de habitantes ahora. Ni un edificio, ni de dos pisos. El terremoto los tumbó todo. ¿Pero por qué fue que pasó eso? El día del terremoto habían anunciado que iban a inaugurar un cabaret en Managua y que iban a bailar desnudos en el cabaret. ¿Se cree la gente que el Dios de nosotros se murió? ¿O que es un muñeco eso que cargan al hombro? No bailaron desnudos nunca. Vino el terremoto ese día antes de inaugurar el cabaret y arrasó la ciudad. Se fueron al infierno y ahí no hay bailes en ninguna clase. Mi alma te alaba, Jesús. No se puede ir hasta ciertas profundidades de depravación la gente, porque Dios, su justicia demanda juicio y lo derrama. Sea bendito, Señor Jesús. Y aquí nos ha librado por años y años
de terremotos y de cuantas cosas. Por lo tanto, hermano, ahora, en lo poco que falta para el retorno de Cristo, busquemos a Dios como nunca antes, para que no, antes de que toque la trompeta, nada nos pueda tocar, ningún juicio pueda caer. Si hay los justos de este país, se lanzan a la batalla, nada nos puede tocar, nada nos puede dañar, no hay juicio que pueda caer, porque Dios lo impide, Dios lo impide. El Sodoma lo dijo, si hay 50 justos, perdono la ciudad y todo el territorio por causa de ellos. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendecido su nombre! Dios está lanzando voz de alerta en estos días, voz de alerta al pueblo de Dios, que busquemos como nunca ante al Señor. Que nos afirmemos como nunca antes, que todo está cumplido para el retorno de Cristo, que nos preparemos para el rapto y para evitar que nuestro país sufra juicios terribles, es lo poco que falta. Porque el país está corrompido y depravado y pervertido. Pero si los justos, los creyentes llenos del Espíritu Santo, están ahí humillados y buscando a Dios y disciplinados en las cosas de Dios, Dios no permite ningún juicio de ninguna manera sobre este Puerto Rico. Bendecido, o sea, depende de nosotros, hermano, nadie más lo puede impedir. Aquí no lo puede impedir la policía, ni el servicio secreto, ni el ejército, ni la Guardia Nacional. Aquí lo único que lo puede pedir son los creyentes que con la espada del Espíritu en la mano se mueven, alabados a Dios, dándole leña al diablo en todo el frente. ¡Alabados a Dios! ¡Gloria a su nombre! Dios siempre ha dado voz de alerta de los juicios en todas las épocas, los días de Noé. En los días de Sodoma y Gomorra, los ángeles entraron y Lot se fue donde los yernos y le advirtió, salgan si corran, que viene juicio. Los yernos echaron a reír y ardieron como estopa aquella noche en Sodoma por incrédulos. En todas las épocas lanza voz de alerta en Nínive y se arrepintieron y escaparon todos. Hasta las vacas escaparon. Sea bendito el nombre de Dios. Todo el mundo escapó. Hace casi 2000 años, trajo una voz de alerta terrible de juicio sobre Israel, pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, los hijos de Dios en el Antiguo Pacto. Y se presentó un hombre llamado Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, verso 1, y apareció en el desierto de Judea como un loco, vestido de pelos de camello con un cinto de cuero alrededor de la espalda, comiendo miel silvestre y langosta, más rústico que Elías. Pero con palabra de Dios y unción de arriba, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¡Gloria a Dios! Dice que en el desierto, sin altoparlante, levantó la voz como una trompeta y llamó al pueblo a arrepentirse. ¡Arrepentíos! Que el reino de los cielos ha acercado. Y dijo, esta es la voz del cual habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de uno que clama en el desierto, prepárate el camino del Señor, enderezad sus sendas, anunciando que venía el Señor. Que para recibirlo había que enderezar la senda. Es el mensaje de hoy en día. Viene el Señor, está a punto de levantar un pueblo, hay que enderezar la senda, hay que preparar el camino, hay que arrepentirse de corazón, hay que convertirse de la mollera a la cabeza, de la planta de los pies, hay que limpiarse por dentro y por fuera también, hay que estar alabado sea Dios dando fruto, porque viene Jesús, vuelve el Rey, alabado sea Dios, viene Jesús, se prepara el Rey para descender otra vez. Hay que buscar con todo a Dios. Y Juan predicaba ahí en ese desierto, y dice la Biblia que cuando aparecieron los fariseos, que eran los religiosos más grandes que había, doctores en la palabra, maestros de la palabra, los que tenían la religión grande, los que se movían de mar a mar para ser un miembro de su religión. Y cuando aparecieron, Juan los saludó, serpiente, generación de víbora, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira que viene? Que saludo a los religiosos más grandes. A los líderes religiosos, a los grandes líderes. Hoy en día el Señor le habla a muchos grandes líderes en la misma forma que le habló a los fariseos. Arrepiéntanse, que el juicio más grande vendrá sobre ustedes que enseñan mentiras. Arrepiéntanse, que el juicio más grande vendrá sobre ustedes que enseñan idolatría. Alabado sea Dios. Arrepiéntanse, gente de que se aterre. Y aquellos líderes, maestros de la palabra, gente de letra, de cultura, Juan que no tenía ni primer grado, le dijo, mirad que deis frutos propios del arrepentimiento. Otra palabra, no es que sean doctores de la palabra,
no es que se vistan así tan religiosamente, no es que vayan vanagloriándose de los religiosos que son, que den frutos propios del arrepentimiento. Ese es el mensaje para nosotros los pentecostales, el mensaje para todos los evangélicos de Puerto Rico. Miremos que demos frutos propios del arrepentimiento. No digamos soy pentecostal, ni digamos soy metodista bautista, no. Mira a ver si está dando frutos propios del arrepentimiento. Alabado sea Dios, eso es lo importante, eso es lo decisivo. Si no tenemos eso, nada somos. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Él le dijo, porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Es terrible. ¿Cuándo Juan habló eso? Habló eso cuando estaba a punto de terminarse una dispensación, la dispensación de la ley. Y Juan venía a anunciar que venía una dispensación nueva. Dijo, pero esta dispensación termina con juicio, dijo. ¿Quién les ha enseñado a escapar de la ira que viene? Le dijo a los fariseos. ¡Viene ira! ¡Escapen! ¿Cómo van a escapar? Los fariseos no sabían cómo iban a escapar. Estaban muy satisfechos con su religión. Estaban muy contentos y muy orgullosos de su religión. Eran los hijos de Abraham. Y Juan se lo dijo. No me vengan a decir que son hijos de Abraham. Que hasta de las piedras levanta a Dios hijo de Abraham si quiere. Alabado sea Dios, den frutos de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. Ese es el reto suyo, hermano, ese es el reto mío, ese es el reto de cada pastor, de cada evangelista, de cada líder. Ese es el reto, que demos frutos propios del arrepentimiento, frutos propios del arrepentimiento, que el fruto del Espíritu sea algo que se manifieste en nosotros. Alabado sea Dios, ¿cuáles son esos frutos? La Biblia lo dice, que el fruto del Espíritu es amor, primero que nada. Gustaba a sus hermanos, no se enoja con ningún hermanito. No anda con un hocico largo como el de un cerdo, enojado con ninguna persona. Eso no es. Eso es el fruto propio de arrepentimiento. Eso es fruto de la carne. ¡Aleluya! El amor ama a su prójimo como a sí mismo. Está más consciente y pendiente del prójimo que de uno mismo. Cuando hay frutos del Espíritu, hay gozo y hay paz. Entonces, evangélicos son un saco de lamentaciones. Lo único que usted oye por la boca es lamentación. Ay, que estoy tan mal, me estoy muriendo. ¿Y cuándo se convirtió? ¿Cuándo fue que se convirtió? Arrepiéntase, conviértase. Que se convierte, hay paz, hay gozo, hay victoria. Alabado sea Dios, hay bendición. Gloria sea Dios. Que tiene fruto del Espíritu, tiene mansedumbre, tiene bondad, hay fe. Alabado sea Dios. Hay templanza, voluntad férrea para aplastar al diablo bajo nuestros pies en todos los frentes. Son los frutos del Espíritu, propios del que se arrepiente y se convierte de corazón al Señor. Pero mientras usted ve al evangélico, sea pentecostal o de la denominación que sea, lleno de soberbia, enojado con los hermanos, criticando a todo el mundo, juzgando a todo el mundo, hablando de todo el mundo, ¿dónde está el fruto del arrepentimiento? Alábalo, que Él vive. Llenos de duda, de incredulidad. Montones evangélicos no creen en sanidad divina. Montones evangélicos no creen en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue el día que se arrepintieron? Están convencidos de que Jesús es la verdad, pero se han arrepentido y se han convertido todavía no. ¡Avancen y arrepiéntanse que Cristo viene! ¡Dese prisa, conviértase! Que va a ser amargo el despertar cuando suene la trompeta y un pueblo con frutos del arrepentimiento vuele. ¡Gloria sea Dios! Que un hombre como Juan sin letra le predicara a los doctores de la ley un mensaje como ese, qué vergüenza para aquella gente. Pero Dios siempre ha obrado así. Ha usado lo pequeño para avergonzar a los grandes y los poderosos. Sea bendito el nombre de Dios. Pero fíjense que Juan anunció ira, anunció juicio, y le dijo a los líderes religiosos que el juicio más grande venía sobre ellos. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Le dijo, los van a cortar de raíz. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando Juan terminó su ministerio, Jesús empezó el de él. El Mesías que él anunció apareció en escena. ¿Y qué predicó el Señor? Lo mismo que Juan. Juicio que venía sobre Israel. Y en Mateo capítulo 24, verso 35, el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dijo, la sangre de todos los santos y de todos los profetas, y de todos los justos que ustedes mataron, va a caer sobre ustedes.
Qué terrible. Hay religiones en mi país que han matado más gente que pelos tienen en la cabeza. La sangre de ellos caerá tarde o temprano sobre todos los que sigan ahí, siendo partícipes y consentidores de todos los crímenes que se han cometido. Y Jesús se lo habló a los fariseos a sí mismo y a todos los líderes religiosos. La sangre de todos los que han matado, dijo, comenzando desde Abel, mire para allá, hasta dónde se fue, caerá sobre ustedes, le dijo. Y después ahí en Mateo 24, verso 36, le dijo esta palabra, le dijo, y vuestra casa os será dejada desierta. Qué terrible. Sea bendito el nombre de Dios. Y entonces habló unas palabras que son significativas en extremo para nosotros ahora. Le dijo, y esta generación, señalando al pueblo que vivía en esos días, esta generación será la que verá acontecerle todo esto que está hablando. Eso se iban a cumplir en el término de una generación. Reconocen la Biblia, saben que una generación son 40 años. Lea lo que está en la Escritura, Hebreos capítulo 3, verso 9 lo encuentra, ahí literalmente. Que sí, que el Señor iba a morir en la cruz, iba a resucitar, se iba a ir para el cielo, y cuando pasara una generación, ese juicio que estaba hablándole a ellos, que la casa les sería dejada desierta, que la sangre de los que mataron caería sobre ellos, ese juicio se manifestaría sobre Israel, en 40 años. Alabe lo que él vive. ¿Cuándo habló eso Jesús? Eso lo habló en el año, aproximadamente en el año 30, y murió en la cruz, resucitó al tercer día. La gloria del Padre lo levantó entre los muertos. Le gritó a la humanidad, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Gloria a Dios! Y después de 40 días, mostrándose a muchos testigos de que estaba vivo, arrebatado de una nube, se fue para el cielo. Nos dio un indicio de cómo vamos a ir nosotros, arrebatados en nube. ¿Cuántos tienen una nubecita ya reservada allá arriba? Blanca como un copo de nieve. O sea, linda, alabado sea Dios.